Sala de converses és un personatge singular, molt singular. Va néixer al Marroc l'any 1949. Els seus pares eren d'origen albanès. El seu pare va ser oficial de la Legió Estrangera i de petit va viure la independència del Marroc, país d'on va marxar als 10 anys cap a França. Va viure a França fins als 17 anys fent vida d'estudiant. I després se'n va embarcar cap a Buenos Aires, on va començar una vida absolutament aventurera. Ha estat traficant a Hong Kong i Filipines, jugador professional, contrabandista per la ruta actual del Rally París-Dakar, recuperador de deutes i propietari de nightclubs il·legals a Toronto, buscador d'or a Costa Rica, etc, etc. Ell no pensa pas que sigui un delinqüent, encara que molta gent ho cregui. Però jo crec que on realment s'ha enriquit ha estat no vivint aquestes aventures, que Déu-n'hi-do els diners que li haurien donar, sinó escrivint-les i venent els llibres. Ha fet tres llibres a França titulats Or, Sahara i Paròdia, que han estat uns bestsellers absolutament totals. Són tres autèntics bestsellers que en aquests moments en el nostre país se n'acaba de publicar un titulat Or. És el senyor Sisi Asiké. Bona nit, buenas noches, señor Asiké. Sé que usted no entiende el catalán, pero sí que entiende el castellano, porque ha vivido mucho tiempo en Costa Rica, por ejemplo, en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, la primera pregunta, después de leer su currículum, su biografía, y de leer parte de sus libros, es saber cuál es en realidad su profesión. ¿La actual? Bueno. Actual soy escritor. Pues la de hace unos años, antes de ser escritor. La palabra más cercana es aventurero, pienso. Aventurero. En el pasaporte ponía aventurero. Industrial. 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 ¿Y qué tiene que ver la industria con la aventura? Es una manera de pasar más tranquilamente los controles, los controles de frontera. Bien. Usted ha llevado realmente, y según ha contado en sus tres libros, una vida absolutamente marginal y aventurera. ¿El aventurero nace o se hace? Es decir, un buen día un señor dice, yo voy a ser aventurero. Pues no sé, es que salí muy temprano de Francia y ahí empezó la aventura. Ahí empezó. ¿Pero usted salió de Francia pensando en dedicarse a la aventura o no? Bueno, quería dejar de Francia, no me gustaba. Llegué a los 10 años y me aburrí mucho y quise ir. Pues. ¿Uno se hace aventurero por aburrimiento? Tal vez la familia, mi padre era también muy conocido en ese dominio. Pues. ¿Era, perdón? Aventurero, legionario, ya. Viajador, etc. Eso viene, los aventureros vienen por sagas, por herencia familiar. En uno de sus recientes, en su primer libro, vamos, que entre nosotros acaba de aparecer, que se llama Oro, es el libro donde narra usted sus experiencias como buscador de oro en Costa Rica. ¿Cómo se decide en este siglo, en estos últimos años, la gente a ser buscador de oro? ¿Por qué? Pues hay muchos lugares donde se encuentran oro en Sudamérica. Yo me encontré en el año 81 en San José, Costa Rica, y me han hablado de una península, se llama Península de Osa, y el contexto me interesó. Era un lugar muy difícil, con jungla, alejado del país, no había camino, bandidos, etcétera, etcétera. Pues entonces quise dar un paseo y encontré mucho oro. Pues. ¿Encontró realmente oro? Sí, claro que sí. ¿Esto que lleva usted en la muñeca es el oro que encontró o es parte del oro que encontró? Estas cinco pepitas fueron las primeras de la mina que encontré. Las primeras. Sí. ¿Y cuántas más vinieron después? A la mano, 23 kilos. ¿23 kilos de oro? A la mano, sí. ¿La mano? Así. Claro. Así. ¿Y qué se hace? ¿Cuánto dinero da 23 kilos de oro? Bueno, es igual, mucho, ¿no? Poco, pero digamos que no pude llegar a explotarlo porque tuve problemas después. ¿Qué problemas? Pues mis socios eran gobiernos políticos del país. Ajá. Y cuando vieron que la mina era muy rica, me han causado problemas y tuve que huir del país. ¿Se sale usted sin oro? Vamos, solo el que lleva puesto. Claro, absolutamente recuerdos. El que lleva puesto. Vamos a ver, usted al margen de buscador de oro, y eso lo cuenta en otros de sus libros, ha sido, bueno, jugador profesional, ha sido traficante en Hong Kong y Filipinas, de droga. No, de droga no. No. ¿Traficante de qué? Pues de todo. ¿De todo menos de droga? Menos bien. De droga. Contrabandista por la ruta de París-Dakar, recuperador de deudas, o sea, a los morosos del juego, supongo que les hacía usted pagar, propietario de nightclubs ilegales, claro. Buscador de oro en Costa Rica. ¿Usted se ha considerado alguna vez delincuente? No, no, no. ¿Usted ha infringido la ley? Marginal, sí, pero no me gusta la palabra delincuente. ¿Qué palabra le gusta? Pues aventurero. Aventurero. Bueno,
¿Y cuando usted ha usado mucho la violencia en sus aventuras? Es necesaria, hay veces, sí. Usted tenía cabarets o nightclubs ilegales en Toronto, donde reinaba la ley seca. Uh-huh. ¿Y qué tipo de cabarets ilegales tenía usted? ¿Qué hacía usted? ¿Daba de beber? Sí, pues a la una de la mañana en Toronto no se puede conseguir más alcohol al público, entonces yo tenía clubes para vender alcohol. Y el juego también, pues. ¿Ilegal? Ilegal. Ilegal. ¿Y le gustaba a usted eso? Pues era muy rentable, ¿no? Sí. Muy rentable. ¿Y realmente usted ha ganado dinero haciendo de escritor? Sí. ¿O ha ganado dinero usted pasando contrabando hasta Mali? Era un comercio muy lucrativo también. ¿Qué hacía usted cruzando la futura ruta del París-Dakar? ¿Cómo la cruzaba? Por el Sahara. Compraba camiones. ¿Dónde? En Europa. ¿En Francia? No lo puedo decir porque hay impuestos. Ah, porque existe todavía el negocio. Venga, no lo digo, pues. Y como no había mercado de segunda mano en África, pasaba convoy, pues, en 12 camiones, se lo vendían en África. ¿Los vendía cargados o sin cargados? Cargados. Cargados, de otros materiales de contrabando. ¿Con pasaporte falso, con documentación falsa? Con licencia de manejo falso, pues, pero pasaporte legal. Pasaporte legal. ¿Pasaba usted por España? Sí. ¿Cada viaje? ¿Seguía hasta Marruecos? Marruecos, Algeria, Mali. ¿Sobornaba usted mucha gente? Dos puestos de aduanas. ¿Cuáles? Africanos, marueco, algerino, maliense y dos más, Alta Volta y Niger. ¿Llegaba abajo, se lo vendía todo? Sí. ¿Supongo que sacaba el dinero de contrabando del país, ilegalmente el país? No, porque no hay necesidad, porque eran mis socios eran ministros. Sus socios eran ministros, sí. Claro. ¿Y entonces con ese dinero volvía a Francia? Pues una parte de este dinero iba hasta el Sahel. El Sahel es un lugar donde la gente se muere de hambre. Y no podía sacar todo sin dar un poquito al país. Entonces, o sea, vamos a ver, ¿usted era Robin Hood? Una palabra cercana, sí. Robaba, sí. La administración, sí. Parece una manera, y después lo repartían entre los pobres. No todo. No, ya me imagino. Sí. ¿Con el que se quedaba, qué hacía? Una fiesta grande en Europa. ¿Cuántos días de fiesta? Bueno, ¿cuántas semanas? Dos, tres semanas de fiesta. ¿Dos, tres semanas de fiesta sin parar? Sin parar, sí. Oye, veo que usted tiene un cuerpo potente, pero... ¿Y qué tipo de fiesta? ¿Era una fiesta itinerante, una fiesta...? Vamos a ver, ¿encerrados en una casita? No. Y teníamos un Rolls Royce. ¿Un Rolls Royce? Y vamos a hacer fiestas culinarias. ¿Solo culinaria? Pues sí, con señoritas. ¿Con señoritas cocineras? Claro, cocineras. ¿Y cuando se acababa el dinero? De nuevo a África. De nuevo a África. A vender más contrabando. A vender. A sobornar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted mala conciencia? Por nada. Nada en absoluto. Por supuesto. He leído en alguna biografía que usted, con el dinero que ha ganado, pensaba iniciar una aventura política. Y nuestro equipo de redacción, dándole vueltas, pensaba que iba usted a intentar la revolución en el país de sus padres, en Albania. ¿Es eso cierto? No. No. Era previsto en Sudamérica. ¿Qué quería hacer usted en Sudamérica? Pues soy en contra de toda clase de dictadura. Sí. Y había un señor en Sudamérica que molesta bastante. ¿Existe aún? Mm-hmm. Está viejito, pero existe. Ya, ¿por qué lado de Sudamérica? Quiere saber Chile. ¿En Chile? Sí. ¿Quería usted cargarse al señor Pinochet? Cargar es una palabra, pues tratar de mover la masa que no se da cuenta que tiene un poder. Ajá. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque me di cuenta que estoy molestando mucha gente. ¿Sobre todo a Pinochet? No pienso que sea el principal, porque él tiene armada y todo, ¿no? Sino que otros grupos políticos locales y americanos, etcétera, etcétera. Señor Siqué, realmente me sorprende porque usted, aunque diga que no, usted tiene mala conciencia, porque realmente intentar proyectos revolucionarios de izquierda después de haber jugado con el dinero de los políticos, en fin, en los países tercermundistas, significa una cierta mala conciencia, significa que usted quiere contribuir con ese dinero que ha ganado desordenadamente a restablecer el orden... No lo veo ético, así, ¿no? No lo veo así. Yo estuve viviendo en esos países de muy cerca, he pasado varias revoluciones, o cercano de revoluciones allá, y yo pienso que en nuestro siglo no podemos tener dictadores. Este año han caído dos, uh-huh. Ojalá caiga el tercero, pues. ¿Y usted cree que si los americanos no lo consiguen, lo puede conseguir usted?
No, no tengo esa pretensión. La pretensión, la única pretensión era con un par de amigos dar el movimiento, digamos, ¿no? Que se puede iniciar hacer, el movimiento. Claro, iniciar. Porque las revoluciones se inician así, con un par de amigos. Bueno, un par de amigos, unos 30 hombres. ¿Y así de fácil? Pues no sé si es fácil porque nunca hice revolución. ¿A quién le espera usted? No lo entiendo. Sí, ¿a usted quién le espera? Porque un aventurero supongo que va solo por el mundo, no puede tener gente que le espere. ¿A usted quién le espera en esos momentos? Pues tengo una madre en Francia, oro fue un regalo por la mamá, es por este que escribí. Y familia, nada más. ¿Tiene usted su familia y ha dejado ya definitivamente la aventura? No, de ninguna manera. Pues claro, si usted ha escrito tres libros contando sus aventuras, para escribir los próximos tiene que pasar unas cuantas aventuras más. No, porque serán obras de ficción, supongo, en el futuro, el cinema. Yo voy a hacer una película este año en Tailand. Ajá. Estoy escribiendo el guión y seré actor y realizador y pues todo. ¿Las otras no eran de ficción? ¿Las tres? Sí. No, son auténticas. Son reales, sí. ¿Le gusta a usted que le digan el nuevo Papillon? No me gusta la comparación. Me gusta cuando se habla de éxito editorial, pues es un honor porque él vendió 18 millones de libros en el mundo. Uh-huh. Pero no me gusta porque él se está limpiando hacia el público en cada página. No es malo, es bueno, patati patata, y no quise ser así. ¿Usted es malo o es bueno? No es el malo o bueno, sino que traté de ser lo más real posible escribiendo los libros. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Totalmente, sí. ¿Ha matado alguna vez a alguien? No, son preguntas que no se hacen. ¿Por su culpa ha muerto alguien? No. Aquest senyor que és aquí, el senyor Sissi Siquer, és l'autor d'aquests tres llibres. Gràcies. Gràcies.